Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Evangelista Wester Paul de este lado. Hoy vengo modo consejo, confrontación, debate, como él quiera. Porque, mire, las plataformas digitales son plataformas que Dios la permite tanto para un bien y va a depender el uso que usted le dé. En los últimos días nuestras plataformas se han visto quizás afectada porque aparentemente parece ser que nosotros estamos trayendo contenidos eh, de controversia. Es lo que muchos han interpretado. Sin embargo, en medio de este contenido, nosotros lo que hemos hecho, que hemos puesto los puntos claros, y hoy... Este contenido no será la excepción porque hoy vine a ponerle los puntos claros a Diomedes Blanco. Uh -huh. Sí. ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los puntos? Que lastimosamente el evangelista Diomedes Blanco, yo, yo, le había aconsejado de que no entrevistara a una persona. ¿A qué persona? Háblame Ahora claro. vamos a hablar de la persona. Primeramente, en los últimos días, usted ha visto un personaje conocido un siervo conocido como Daniel Rosario, el cual le provocaron en una confraternidad, le provocaron un dolor, le provocaron que él, que él llegue a un nivel de estado en la que en, 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 en varios videos ha salido ya sin Poloché, ahora salió en un video de medios anormales bebiendo Brugal, luego salió en otro video utilizando sustancias prohibidas, cosa que fue provocada por la famosa confraternidad de la Santa María. Santa María. Entonces, está buscando, está la confraternidad de la Santa María. Está comprando un problema gratis. Esa, espérate. La confraternidad de la Santa Inquisición Ay, Dios mío. le provocó a este hombre un cambio, no sé si decir un cambio flemático, un cambio a un comportamiento antisocial el cual ha provocado que los impíos hablen mal del evangelio, lastimosamente el evangelio no se está ensuciando, quien se está ensuciando son aquellos que están teniendo el mal comportamiento tales y similares como la de este hombre. Hay que tomar en cuenta que este hombre no está en su juicio cabal. Dicho hombre lo separaron de su esposa y a este hombre, a mi hermano y amigo Dios me de Blanco, yo le dije, no lo grabes, tú vas a ensuciar tu plataforma con cosas así. No te ponga a grabarlo, porque este hombre lo que te puede traer es un problema. Y yo por eso hoy quiero confrontarte, ¿por qué te dejaste llevar y viniste y lo grabaste? Bueno, la verdad del asunto es, en el momento que yo tomé la decisión uh -huh. de grabar a mi hermano Daniel, el Señor lo levante donde quiera que esté y trate con él el Espíritu Santo. Hay esperanza para los vivos, uh -huh. dice la Biblia, la palabra de Dios. Uh -huh. En el momento que yo lo iba a grabar, uh -huh. ciertamente mi hermano Wester Paul me hizo una llamada. Me llamó. Me dijo, Dios, no lo hagas. Eh, tú eres una persona auténtica. La gente te ve con un, con un lente diferente. Eh, no lo grabes. Hay personas que puedan pensar que soy yo quien te estoy motivando a que grabes a Daniel debido a la diferencia que hay con algunos con el dicho ya movimiento luego me mandó notas de voz <laughs> me mandó como tres notas de voz diciendo no lo haga manito no 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 ensucie tu canal no haga eso yo le está bien manito verdad tú tú eres un amigo en verdad porque si hace otra gente me dice dale para allá a espalda de Wester paul entonces yo tomé la decisión de grabar a, a Daniel. ¿Por qué razón tomaste la decisión de grabarlo yo alertándote? Bueno. La razón, una de las razones por la cual yo no quise grabar a Daniel es por la discrepancia que hay, ¿no es Entre aquel movimiento, sana doctrina, el líder, el patrón allá, para que no se vea que yo estoy grabando a Daniel con el sentido de atacarlo, ya que yo nunca he tenido ningún tipo de situación con, con ese movimiento. Estamos supuestamente cuidando esa parte. Sin embargo, no, no lo grabé a Daniel. Eh, después veo que el patrón de allá de Jaina, el patrón de Jaina, no de Jarabacoa, de Jaina, <laughs> hace un video refiriéndose a mi persona sin yo meterme con él, sin yo mencionarlo a él, sin yo decirle nada a él, diciéndome que yo era un pinky cerebro. ¿Cómo? que Yo lo que estaba buscando era Pero él no ayuda. te ha dicho nada. A mí me dicen hasta vuelta el de maldad. Me ah, bueno, porque yo no está bien. Tú le has mandado sus rafagazos. Yo, Dios más de blanco, nunca me ha referido a él. Uh -huh. O sea, nunca me lo he mencionado a él. Entonces, yo no, estoy, no grabo a Daniel. Ve, Estoy cuidando. Me digo, bueno, Daniel salió de esa gente. Daniel está, le está mandando bomba a esa gente. Déjame no grabar a Daniel para yo no tener problemas con, con esta gente. Lo sana doctrina. Lo definido por lo sana doctrina. No lo grabo, me llevo del consejo tuyo, no lo grabo y como quiera me martilla. Me martilla por un video de mi hermano, este, oh, el nombre me fue, mi hermano José, José, el hombre del libro, el de los Braces. Bracesili, San Bracesili. No, mi hermano José, suéltame eso San Bracesili. <laughs> mi hermano José, allá <laughs> en, 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 en Baní y su esposa, Rú, un abrazo. Ah, ¿Tiene de, esposa San Bracesili? Ustedes son de los míos. No se lleve de vuelta, que vuelta él. No, yo, él es de lo mío, yo lo quiero, yo lo ah, bueno, quiero. Yo lo quiero, él es de lo mío. Entonces, él es haitiano igual que yo. Entonces, sí, somos haitianos todos. El único que quiere que librarse de tu es Heredia. Wow, Heredia. Ahora, Heredia tiene wow. que tener la hiel de elefante. Wow, sí, pues, Heredia! Wow, Heredia! Yo espero que tú no te topes con migración. ¡Ay, ¿no? Heredia! Oye. No que te ande con cédula, porque Oye. le van a meter investigación <laughs> a esa cédula. Oye, te hay que depurar. Uf, pues bien. Entonces, Dios mío, padre, en lo que yo he caído, tanto consejo que me doy el patrón mío, no entre las redes sociales, hay problemas, mira ahora, yo teniendo que dar explicación. Entonces, este, este hombre, por el video de mi hermano José, que habla de, de los braces, que José lo que explicó, que hay un exceso de personas que están usando braces eh, falsos, por lujo y no por, por, por necesidad eso médica. no fue lo que dijo el demonio no 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 suelta eso yo sé lo que él dijo en la Ajá. entrevista tú cogiste la parte que tú querías no no él dijo dice eh, que el demonio eres... le dijo yo estoy ahí porque... y el demonio no habló de Brace el falso permiso habló él de Brace él lo explicó en el video él lo explicó en el video porque tú eres fuerte además no, que no aguanto ah, con... que eh. él no aguantó la presión y no, no, la refutación no la refutación no que tú eres, eh, guay. Tú, es que tú eres eso guay. se llama doctrina de demonio partiendo hay... de experiencias sí, falsas hay mucha doctrina de demonio de gente tuya que tú así. Mira, cállate. ¿Eh? <laughs> <que> hablas, <laughs> no, cállate, mira. Yo le estoy en orientación Negro pide, cállate, cállate, cállate. No, cállate. pues yo sé. Está bien. Cállate. José es un muchacho con mucha capacidad que más más fácil eh, eh, reflexiona en cualquier cosa. Por hay gente que si tú mencionas una área de ellos, lo toman personal hasta la muerte. Yo sé. Uh -huh. Yo conozco la postura tuya por eso. Uh -huh. Entonces, debido al video de los braces, él agarra y se refiere a sí si mil persona. El afinador, el pana que él tiene ahí, mano Marco, Dios te bendiga. Dientes de carriado, le dicen. Eh, no, ya él tiene una, él no es diente de carriado, es un siervo de Dios, Marco, Dios te bendiga. Ay, <laughs> mi madre, enfriándose que está. Dale. No, yo no necesito enfriar. Es que tú sabes que nosotros surgimos fue rompiendo la, la pita. Dale. No necesito enfriar. Eh, le dice, hábleme de lo braces. Eh, le dice al líder. El líder dice, no me ensucie la entrevista, ministro. Eh, porque esa es lo que es un pinky celebro es fulano lo que está haciendo su diligencia eh, para subir su canal. Voy a tomar más seguidores que los dos juntos en toda la plataforma. Entonces, ¿desde ¿quién, quién está buscando sonido? O sea, ¿quién, sí, porque a lo entrevistó todo el mundo, el único que cayó arriba fue a ti. ¿Me entiendes? ¿Quién está quién está buscando sonido? Entonces, no, que lo que estás tratando de subir su canal, los números de mi canal están ahí y yo no necesito hablar de nadie ni denunciar a nadie para coger los views. ¿Entiendes? porque las personas que me siguen son personas serias, son personas sanas, que incluso me aconsejan, me dicen, "Dios madre, por favor, no menciones a gente que tú eres un hombre de Dios." Y entonces, escuche esto, escuche el engranaje. Estoy buscando la manera, me llevo del consejo de mi amigo, el y hermano Wetter Paul, donde él me dice, "Dios madre, no grabe a Daniel, no lo grave, no ensucie tu canal." Digo, wow, no lo voy a grabar para no tener problemas. De hecho, te dije, yo no creo que el varón haya hecho eso. Me ¿sí? dijiste, sí, yo no creo que el líder haya hecho tal cosa. Ni, yo tampoco. Pero yo quiero darte una luz de Aguántate, aguántate. Nada, digo, wow, no lo voy a grabar. Pero veo, pa, el, el líder me martilla, sin ningún motivo. Sin grabar a Daniel, sin yo mentir, mentir a su nombre. Digo, yo, acá, ¿por qué tanto? Es? Yo dije que yo me estoy cuidando, dije para no tener dije, problema con el líder, yo nunca he visto ese, ese sujeto personal. Digo, Daniel, desciende. Al otro día, entrevisté a Daniel, uno de los, de los youtubers, si así se puede decir, que más conciencia tuvo en medio de la entrevista, fui yo con Daniel, y no por dámela. ¿Entiendes? Lo entrevisté profundamente para ver dónde estaba el problema. Lo aconsejé. Le hice un llamado al líder, ve, le hice un llamado al líder donde tenía que buscar a su miembro, que no, esperaba que no, no, que no esperara que Daniel cogiera una soga. No, que no esperara que Daniel cogiera una soga, ve que tenía que buscarlo porque tú sabes que ellos usan la forma de que te dan una patada y te sale y no importa lo que pase contigo entonces qué sucede el video está corriendo normal pero yo me di cuenta por fuentes yo tengo fuentes de información que me eh, que dijeron que ese video le afectó al líder uh -huh, uh -huh. porque el hombre grabó grabó con el productor de la amiga tuya uh -huh. con el gordito grabó con allá Andes en el relajo Uh -huh. grabó con mi hermano JR uh -huh. grabó con mucha plataforma y el líder así uh -huh. tranquilo ah, vino Daniel grabó con Dios de blanco la gota que derramó eh, eh, el vaso ¿entiendes? se video hizo así se disparó entonces mira cómo es la cosa escúchame Ajá. todo el mundo sabe que todo lo que estaba hablando Daniel en ciertas áreas, mentira, aunque él sí fue culpable de la deseparación de ellos dos. Él fue culpable, ¿sabe por qué te digo que fue? Él fue culpable porque, en vez, porque cuando usted manda a un evangelista de su iglesia a que saque a ese hombre por el cuello de, la, de su casa con sus hijos, usted tiene problemas. Él mandó a que lo sacaran por el cuello. El mando que es una frecura. Entonces, cuando tú provocas que una gente esté durmiendo en un cementerio, entonces lo trata como lo, él no es loco, manito. Yo te voy a decir una cosa: es una frecura. Es una frecura. Nosotros, como cristianos, somos pacificadores. Entiendes? Que al fin y al cabo, manito, Eso, a la mujer. Pero espérate, eh, porque. Te a, eh, a, eh, espérate, quiero que sepan que la mujer no ha salido en video porque la misma confraternidad. Le prohibió salir en video. En estos días, la mujer se le llevó una compra de 15 mil y pico de pesos. Y cuando la mujer no quiso ni salir, porque aparentemente en persona, la mujer está flaca, está consumida, porque está sufriendo la situación por la que ella está pasando. Ella va a salir hablando, pero va a salir hablando en el canal de ellos. Claro. ¿Por qué? Porque ellos la van a adiestrar primero para que ella hable lo que le convenga a ellos. Usted va a ver, mi hermano, que en estos días ella posiblemente va a salir diciendo que lo que decía que era mentira, que esto, porque el plan es hacer que da mal a todos los que le invitan, por eso tiene que no le invite, a todos a los que invitaron a ese eh. Espérate, a todos los que invitaron a ese hombre, el, el plan es hacer lo que da mal para que supuestamente se retrate. Entonces, yo lo que digo. Si no hubo una, una complicidad de la parte del líder, ¿por qué razón al otro día él no salió hablando? Si el poder está en tu mano de que ella siga hablando, ¿por qué ella no lo desmintió al otro día de él salir en el primer video? ¿Por qué se le dio tanta larga a esto? ¿O fue que utilizaron a ese hombre para que ese hombre.? saliera a hacer marketing de la figura de él, porque ellos le gustan sonar, sea positivo o negativo. No, por eso si son... yo hablo, saca un video respondiéndome. Herman ese... habló, sacó un video respondiendo. Pero sí, sí. porque nunca sacó un video. No, ese, ese sonido Daniel le sacó el aire al líder. Claro. Y cayó, el posiblemente ca... le sacó el aire. Que, claro la, que le, 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 le afectó aire. ese sonido. Claro que le Mi sacó ¿Por qué después que yo lo grabé fue que él se reunió conmigo? Y entonces me dice que, que yo y usé a Daniel para hacerle daño. Qué que cruzó, qué daño de daño. Lo, el daño se lo hizo él mismo porque el pastor está, mi hermano, para abrogar por la vida espiritual, no meterse en la vida personal de nadie. Y se puede meter en la vida personal siempre y cuando la persona le dé cabida. ¿Me entiendes? Quieren ser más buenos, pero haga, por, por, yo no he visto el video de ellos haciéndole una compra de 15 mil a esa mujer. ¿Dónde está? Pero van a salir diciendo, él siempre me mantuvo. Cuando ella le dijo a una persona que nada más le pasan a veces 200 y 300 pesos. ¿Qué es eso? ¿Para qué da eso? Yo no sé. Vamos mujer con hijo. Yo no sé. Pero 200 y 300 pesos, mi hermano, prácticamente es nada más el desayuno de allá de la casa. Y cuidado si hay que buscar más. Pero, mi hermano Diomede, tú tienes que llevarte de uno. Porque al fin y al cabo. Ese hombre es lo que se estimuló y siguió hablando por todos lados. Ya él se creía la película de que él era famoso y lo que lo estaban utilizando como un objeto de burla y al fin y al cabo eso es lo que estaba dañando la imagen del evangelio. Aunque toda la culpa recae sobre el líder porque él era que tenía que salir. De, porque él sale defendiendo. Él Cuando tarde. el hermano salió diciendo que él dividió una iglesia y ya que él hizo, él no buscó audio y aclaró y que esto y que aquello y prácticamente de barato hizo un llamado. ¿Por qué él no salió diciendo, Daniel? Daniel. ¿A qué tú no sabes por qué? Porque él sabe que fácilmente Daniel se transforma con el Kian Sai y le busca un machete y le vuelve. Sí, pero. Le vuelve... Esa acción de sacar a Daniel por el cuello, eso está mal. Claro, y prensa Mira, lo fue a agarrar y lo permiso, sacó de la casa. Yo le voy a hacer un llamado a esta gente. Yo, le, yo se lo voy a dar de consejo. Apunten esta fecha. Se le, le voy a dar un consejo eh, a los bravucones, ¿no? ¿verdad? De lo, lo definidos por la sana doctrina. A mí no me importa, porque cuando usted arremete contra mí, hay gente que no tiene moral para pa arremeter contra mí. Porque ellos saben la verdad. Pero a mí no me importa. Pero esa acción de que usted agarra a una gente por el cuello. Y sacarlo de un lugar... Marón, que lo sacaron. Permiso. No lo pueden dejar... Es más... Eh, eh, oye, este cuento. Aguántate. Dale, dale. Saca a una gente por el cuello. Usted tiene que entender que esa persona que quien usted está sacando por el, por el cuello tiene familia y posiblemente tiene amistades e influencia de la calle. Exacto. No provocó un día que las influencias de la calle se metan allá al a que él no sabe lo que ese hombre puede estar maquinando. El enemigo ¿Me entiende? puede agarrarlo. Lo que le digo... Y no provoquen eso para que no pase una desgracia un día. Porque nosotros sabemos que ustedes no tienen a Dios ninguno. Ninguno tienen a Dios. O Esa mueca, nosotros estamos claros de eso. ¿Me entiendes? Entonces no provoque que un día. Varón. ¿El qué? Que fue el muchacho. Ese hombre vive lejos en Cambita. Ajá. Y fue de la mujer. O fueron juntos para andar la mujer, para que él viera a sus hijos. Él y otro hombre y, otro, y este muchacho. ¿Tú sabes qué pasó? ¿Él y quién? O y J. Ajá. JR ha estado lidiando para que ellos se encuentren. Oh, y tú no sabes qué pasó. La... Y la mujer le dijo a JR, lo que pasa es que la confraternidad no quiere que él amanezca aquí. O sea, la mujer tiene un nivel, un nivel de manipulación en la mente, que a ella, ella la tienen separada de su familia. Aunque la mujer diga que no, que, esto, que... la tienen separada, manito. No, que Ahora hay que ver a dos del diente porque uno la ve, uno no sabe lo que. Que ahorita ya va a salir diciendo defendiéndolo a ellos, sí, llévate de mí, bien, porque no es manipula que El ¿qué está? comportamiento de Daniel no es mejor tampoco. ¿Eh? No es el mejor, pero tampoco ellos contribuyen para que él mejore. Eh, en eso, en eso. ¿Me, ¿me entiendes? Sí, claro. O sea, no han hecho nada. Son cosas que se le ha salido de la mano y tú lo ves, mi hermano, en un video con piscina atrás, piscina. ¿Y cómo tú tienes valor de salir con piscina, que yo qué, y hacer lujo? Llamando a suscriptores míos por videollamada. Mira dónde estoy. Tú eso lo tenemos, varón. Mira dónde estoy. ¿Piden que? Mira, déjame quedarme callado. ¿Por el que se baña en piscina del diablo? ¿Mm? ¿El que se llama No, se baña pero él no piscina. está dentro de piscina. Sí, tú no puede. sabes, fondo de piscina. Pero tú no ¿Y puedes. tú crees que es la casa de él? Pero lo que vive alquilado, en lo no, en un apartamento. De... No, pues si bien lo hizo, no está bien. ¿Eh? Bien, bien, pero vamos a agarrarlo aquí. Está bien, bien, ok. Tú no trabajas. Marco no te da un peso. Tú no cobras por entrevista. Tú, espérate, tú no cobras por entrevista. Tú estás a tiempo completo. ¿Quién te paga la casa? La confraternidad. ¿La confraternidad qué? La confraternidad. Ah, pues entonces es tu negocio. Pues tú no sabes. Ah, pues que es un negocio. Todo el que está en la iglesia de la confraternidad, Usted no sabe, todo ese movimiento tiene que sacar su ah, porción. Ah, pues que es un negocio. Tiene que sacar su porción. Pues que es un negocio. Ah, no. Porque le dije y le, le, le tiró al capitán que él paga 15 mil pesos. Al capitán, a Santiago, el capitán, él sabe mm. que él paga 15 mil pesos para que le paguen la casa. ¿Y cuál es el famoso capitán? Varón, yo te voy a enseñar el capitán. Ven, tú, tú vas a ver ahora. Chequen.